Buenas tardes amigos, estamos aquí en la ciudad de Guadalajara, nada más y nada menos que con Francisco Paco Pastejón. Don Paco, realmente es un gran honor que nos haya permitido estar aquí con usted para que nos comparta sus recuerdos de todos los equipos que usted militó en el fútbol mexicano, que fueron América, que fue Puebla, Atlas, Laguna, Zacatepec y el otro no recuerdo. Sí, Juanito, muchísimas gracias por este encuentro. Que nos trae, nos hace sentirnos más jóvenes. Pero, sí, efectivamente, yo inicié con Pumas de la universidad. Y de Pumas fui a Torreón con Pumas de la universidad. De ahí me fui a Pumas, que ya estaba el señor Fekete allá. Y creo que él tuvo que ver para que yo llegara. En paz descanse el señor Fekete. De ahí fui a Puebla, estuve 2 años, de Puebla pasé a América, de América fui a Tampico, de Tampico vine al Atlas y del Atlas fui a Morelia y ahí finalizó mi carrera. Bien, queremos que nos platique un poquito de cada etapa de esa que vivió usted en el fútbol mexicano. Como sabemos, Pumas fue su primer equipo. ¿Recuerda quiénes estuvieron con usted en ese equipo de los Pumas? Sí, cómo no, en ese entonces, bueno, jugaban Mejía Barón, Héctor Sanabria, por laterales era Genaro Bermúdez, Arturo Vázquez Ayala, y Sobuca García, el profesor Elías Muñoz, de centro delantero Enrique Borja, por izquierda Aarón Padilla y Juanito Alvarado por el lado derecho. Por ahí René Trujillo creo que era el lateral izquierdo. Más bien René Trujillo inició como extremo izquierdo y después se hizo lateral tipo carrilero que ahora se utiliza bastante. ¿Recuerda contra qué, cuál fue el partido de su debut en primera división? ¿Sí recuerda contra qué? Sí, cómo no, fue contra Toluca en Toluca. El marcador fue 2-1, ganamos y el siguiente partido era contra Guadalajara en el estadio de CU. Y ahí ya no me puso, guardé un poco, o sea, me dejó un poquito, y posteriormente ya cuando debuté contra Cruz Azul en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, ya ahí ya fue más, más en serio, ya en el sentido de que me debutaron con el fin de ver si tenía pues más o menos el nivel para continuar como titular. Y así fue, afortunadamente ya me quedé. ¿Cuánto tiempo estuvo con los Pumas? ¿2 o 3 temporadas? Con Pumas prácticamente, ahora sí que yo necesitaría traer aquí en el pecho hecho en CU. Sí. Porque estuve 9 años en Pumas. Pero pues inicié pues en reservas y pues ahí picando piedra como todos, ¿verdad? Pero sí estuve 9 años y como titular yo creo que estuve como 8 años, porque realmente fuera del primer equipo pues, yo creo que estaría un año nada más, pero sí, afortunadamente sí. De ahí pasó a Laguna. De ahí pasé a Laguna después del Mundial del 70. Pasé a Laguna, estuve en una temporada y luego pasé a Puebla. Con Laguna jugamos un no descenso y en esa ocasión creo que se fue Pachuca. Me fui a Puebla y de Puebla, bueno, salió la oportunidad de ir a América. Bueno, pero ahí con el Laguna, que dice que fue un descenso, sí. ¿Se acuerda, digamos, así, quiénes estaban en ese equipo? ¿Estaba Carlos Aleluya, Peruzzi había llegado, Tibor Vick? Peruzzi, Bambino Veira, ¿quién estaba cuando usted fue ahí? Estaba Bambino, que era el centro delantero, estaba un volante, Rendo. Alberto Rendo, también argentino. Sí. Y en la defensa estaba Pedro Salinas, Valdemar García, bueno,
el extremo izquierdo argentino, también muy bueno. Miguel Ángel, gran amigo. Extraordinario. Él todavía vive y viene a Argentina también. Sí, creo que inclusive se hacía cargo de unas fuerzas básicas. Oiga, pues yo, porque yo ahí crecí, se lo digo, ahí en el San Isidro. Cada vez que fue a Laguna ahí, pues yo ahí estaba, no lo perdía, sí. Digo, pues no era un estadio muy grande, pero sí como que motivaba mucho a los jugadores porque había muy buenos juegos, yo recuerdo ahí en ese entonces, ¿verdad? Recuerda que atrás de una portería estaba una pared nada más donde ahí se oía cuando alguien tiraba un tiro que topaban en la pared, se hacía un hueco muy grande que se oía mucho, ¿verdad? Sí, recuerdas ese estadio, ¿verdad? De San Isidro. No, hermosos recuerdos. El San Isidro, que pues poco después de que yo salí de ahí, ya tenían otros proyectos y ya lo tumbaron y bueno, sí, su propio club deportivo. De ahí va a la América, de Laguna. No, de ahí fui a Puebla. A Puebla. Sí, de ahí fui a Puebla. Con Puebla tuve a Nacho Treyes, que en paz descanse también, ¿no? Como entrenador. Y en el equipo de Puebla estaban gente como Esconfianza, Chango Cárdenas, que había sido un jugador muy renombrado en Argentina, el Coco Gómez, Juan Alvarado, que habíamos sido compañeros en Pumas, ya estaba allá en Puebla, en fin. Teníamos un buen equipo, armó un buen equipo el señor Nacho Treyes y calificamos en esa ocasión. Desgraciadamente, bueno, pues los proyectos pues inician y terminan y bueno, tiene uno que ver qué hay más adelante. Y de Puebla salió la oportunidad de ir a la América. Pues el América fue campeón con la América, creo. Sí. Logramos el título de campeón de liga, campeón de campeones, campeón de la Copa Centroamérica y la contra Boca Juniors, la Copa Interamericana que se llamaba entonces. Donde metió Carlos Ramos un golazo. Así es, a Gatti. Sí, el portero argentino, ¿verdad? Sí. Bueno, pues fue una época muy grande que los americanistas que están en el grupo van a recordar ese proceso. Este era el equipo, aquel equipo con el que se ganaron varios títulos. Ese, Toño de la Torre, que en paz descanse también, que aquí estuvo haciendo un muy buen trabajo para Atlas en la cuestión del escaseo para la búsqueda de talentos, de muchachos pues que puedan. ¿Quién era el entrenador en este equipo, don Paco? Raúl Cárdenas. Raúl Cárdenas, sí, bueno, yo digo que era un tipazo, Raúl, porque el ser jefe y el ser amigo no es tan fácil. Es como cuando uno dice, yo soy padre y soy amigo, pues sí, pero no es nada fácil ser padre y ser amigo, ¿no? Sí. De los hijos. Yo creo que ese partido contra de la Copa Libertadores, la Intercontinental, la Copa Intercontinental. Así es, en ese entonces así se le llamaba. Ha sido uno de los partidos más memorables que usted recuerda haber participado, ¿no? O sea, ese juego yo creo que sí. Hubo un partido que jugamos contra la selección de Perú en Lima. En esa ocasión todo lo que intentaba me salía, y esas son de las veces, no porque uno sea tan capaz, sino porque quién sabe qué sucede, pero lo que uno intenta a veces, bueno, en una ocasión en la final contra la UDG con América, con este equipo, en la final, que el primer partido lo jugamos aquí, ganamos 3-0. En esa ocasión hubo una en que no me acuerdo si fue Chavarín, pero no me acuerdo exactamente quién fue. Tenía una pelota de volea afuerita del área chica. Yo recorrí al lado izquierdo y por Dios, cerré los ojos y me lancé, porque temía que me fuera a dar el pelotazo en la cara. Y me rebota en el pecho. Pero son de esas cosas que dije, no es posible. Y hay partidos en que uno
no sale nada. No sale nada. Entonces, bueno, en realidad tiene días en que, pues afortunadamente, sale todo y hay veces que no, pero bueno, se compensa. Pero sí, de partidos memorables, ese de Perú, tenían un equipo, Perico León, Bailón, Chumpitas, Teófilo Cubillas. Teófilo. Vinieron al Mundial del 70 y desgraciadamente a Rubiños, que era el portero, no le fue tan bien. No era mal portero, pero aquí no le fue tan bien. Pero el equipo que tenían los peruanos era un equipo muy poderoso. Sí, recuerdo. Muy poderoso. Ese Gallardo también era otro que jugó en Europa, extremo. Muy buen equipo. Y esa vez fue una noche memorable. Que yo el día anterior, en el entrenamiento, fuimos a la cancha del Sporting del Cristal de Perú, y tenía un pasto así como enjambre. Yo me lancé una pelota arriba abajo y me agarré este dedo. ¿Sí? y se me quedó así. Y agarré, lo enderecé y me estuve como unas 3 o 4 horas, porque a mí Raúl Cárdenas, que era el entrenador de la selección, me había dicho que iba a jugar. Y cuando me pasó esto, el dedo lo tenía así. Sí, inflamado. Inflamadísimo. Y cualquier toquecito me dolía. Yo decía, yo tengo que jugar, a ver cómo le hago. Y ahí estoy, con mi dedo en el hielo, en el lavabo. Ahí puse una bolsa de hielo y pues ahí estaba en una silla. Pues al día siguiente, todavía cuando empecé a calentar, me dolía. Pero cuando empezó el partido, no me dolía nada. Sí, entonces dije, no, yo no voy a salir con que me duele, y las oportunidades son muy escasas. Entonces, pues ahí aprovechamos la oportunidad y me fue muy bien. Pero sí hubo partidos en que uno no se cambia por nada. Eso es lo que uno extraña del fútbol cuando se retira. De que uno dice, caray, pues esto es hermoso, es precioso, y más a uno que le gusta. Claro. Y hay noches inolvidables, así, que dice uno, caray, no quisiera que se acabara el partido. pero bueno, también la vida es así, pues son ciclos. ¿Qué vino después de la América, don Paco? Fui a Tampico. Tampico. Fui a Tampico. En América acababa de llegar Celada. En América ocurre algo muy curioso. América tiene que estar siempre jugando finales. Uh-huh. Y si no las juega. Ah, pues estaba también cuate, el brasileño. ¿Dirceo? Dirceo Guimarães. Sí, 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 sí. Alfredo Tena, qué jovencito estaba, qué bárbaro. Y ahí se fue a Tampico. Sí. Después de ese equipo. Ay, de veras, sí. Tampico había calificado. Quédese con las fotos que quiera. Ah, muchas gracias, Ezequiel. Quédese con las fotos que quiera. Manda firma esta. ¿Cómo no? Esta foto, Tampico nos echó. Nosotros habíamos hecho 53 puntos, habíamos sido primer lugar, y Tampico fue el último lugar que calificó. Y Tampico nos echó en penales. Aquí, este partido en Tampico, el primer tiempo 2-0, llegamos al vestidor, está tranquilo, 20 minutos del segundo tiempo estábamos 2-2. Y además con el equipo contrario encima, terminamos el partido 2-2. Fuimos a México y acá. No, pues en México 1-1, y nos fuimos a penales. Y en los penales, Tampico acertó todos. Todos. A mí me hicieron ver muy mal. Oiga, y cuando, comparando a Torreón ahí, cuando jugaba con Laguna, y a Tampico, en Tampico, que los climas son muy calientes, mucho sí. calor, ¿dónde se les ha quedado más duro jugar, en Tampico o en Torreón? Bueno,
esto es así como muy personal, ¿no? Este, yo siempre fui un poquito ancho de tórax, ¿no? Y en Tampico yo me tenía que cambiar 3 veces. ¿Serio? Por la humedad. Al estar calentando, este, dejaba así para exprimir, ¿no? Y luego otro, y luego otro cambio, porque estaba, dejaba. Y en Torreón es seco. Entonces sí suda uno, pero no tanto. Este, no tanto. Pero se acostumbra uno. Se acostumbra uno, este, se va uno aclimatando y ya después lo siente uno normal. ¿Qué vino después de Tampico, don Paco? ¿Después de Tampico a dónde llegó? Después de Tampico, este, vine al Atlas. Sí, vine al Atlas. Este, ahí un buen amigo, este, un argentino que tenía un restaurante en México. Pues no sé si él hacía la función de promotor o era por amistad, pero a mí me ayudó. A mí me hizo el favor y luego me llamó un día y me dijo, fíjate que en Atlas tienen interés en ti, entonces, pues, ¿qué te parece si vas y hablas con ellos? Y pues sí, ya vine y nos arreglamos y todo. Y, este, y la verdad, pues yo después ya no tuve oportunidad de verlo porque poco después murió Mario, este, ay, luego me quedo. Sanabria, ¿no será Sanabria? Yo recuerdo un promotor. Sí, no, este, Mario Pérez. Este, ¿a quién recuerda que encontró ahí la razón? Usted llegó, ¿quiénes estaban ahí los jugadores? En Atlas. De entrenador. De entrenador era Alfonso Portugal. Sí, y después, este, de Poncho, este, vino el señor Héctor Rial. Que todo un personaje porque jugó en el Real Madrid al mejor nivel que puede existir y una extraordinaria persona también. Este, poco después de que se fue de aquí, como al año murió, pero se veía bien, estaba, no, se veía bien. ¿Y de los jugadores a quién recuerda ahí del Atlas? Del Atlas, este, en ese entonces, este, estaba el Cuchillo Herrera. Pues sí, estaba Gerardo Macharelli. Sin Dulfo Rojas. Sin Dulfo, el zurdo, sí. Este, sí. Estaba Pepe Delgado. Ya era entrenador. Ya era entrenador. Ya era, es más, él me trabajaba a mí. Este, vamos, no sé si era la función de él esa, pero era como un auxiliar del técnico de primera división y hacía funciones de lo que se necesitara. Porque, vamos, en aquellos tiempos no había tanta especialidad como la hay ahora. Este, ¿qué vino ahora después del Atlas? ¿Qué es el último equipo que sigue? Del Atlas, este, jugamos un no descenso. Yo estaba, la verdad, muy preocupado y apenado, porque pues, no es grato jugar un no descenso. Y entonces, este, me dijeron los directivos, Paco, no hay dinero, que casi siempre fue el problema, pues, en el Atlas, ¿no? Que no había dinero, y la verdad, pues, yo siento que sí, era real, no había dinero. Y entonces, este, pues no nos arreglamos y me dijeron, el Morelia está muy interesado en ti y creo que ya ellos tienen tu carta. Sí. Este, y entonces fui a Morelia. Este, en esa temporada jugamos otro no descenso contra el Zacatepec. Y yo dije, pues Paquito, te están tocando la puerta de que te retires, porque ya dos no descensos seguidos, ¿no? Y pues ya es hora, ¿no? Sí, ya tenía yo 37, ya estaba por cumplir 38 años. Y este, y pues sí, ya. Se toma la decisión de algo que quiere uno tanto, pero que también tiene que ser honesto, de decir, este, ya no puedo dar lo que la gente que me contrata espera de mí. Entonces, bueno, pues ya vamos a ver qué hacemos por ahí, en otra cosa. Y yo, erróneamente, porque ahí en Morelia
Nicandro Ortiz, que era el dueño, me ofrecía continuar dentro de la organización y no sé por qué razón, creo que debí de haber tomado unas vacaciones primero y después las siguientes. En ese momento estaba como muy lleno de cosas negativas, de ya estoy viejo, ya medio deprimido, medio esto, lo otro. Y dije, no, ya, Nicandro, yo ya me quiero retirar, ya me cansé, ya no siento por el fútbol lo que sentía antes. Y yo creo que mejor ya. Le voy a hacer una pregunta que a lo mejor usted va a decir, bueno, pero se la quiero hacer. Usted jugó con ellos, estuvo con eso en la selección y en el América. Bueno, no tocó en América, pero ¿quién considera que era mejor, Nacho Calderón o Rafa Puente? En sus propias palabras, usted. Bueno, yo le podría decir esto así, aquí entre nos, como amigos. Pero Rafa era un portero de exportación. Era un tipo con unas facultades extraordinarias. Y lo que tiene, y los grandes porteros tienen la facilidad de ser muy fríos, y que tienen un muy buen, o sea, que tienen carácter. Carácter y fríos, eso no se da fácilmente. ¿Ya? A Rafa, la pelota andaba por aquí, 15, 20 metros, y él está. Pero a la hora de hacer el movimiento, rapidísimo. Desgraciadamente, su lesión de su rodilla, eso le vino a terminar su carrera. Pero era un portento de arquero. Es más, si no se hubiera lesionado Rafa, yo jamás hubiera llegado a América. Yo llegué a América porque estaba Verderi, Soto creo que lo habían prestado, no sé, estaba Verderi, estaba Pajarito Cortés, ¿sí? Y entonces cuando me dijeron, Panchito Hernández, para descanso, oye, queremos que te vengas a la América, diría que voy a la América, le dije, ustedes tienen muy buenos porteros, ¿no? Es que a lo mejor salen unos y a Rafa lo van a operar. Y no sabemos cómo vaya a quedar. Entonces dije, bueno, pues yo necesito saber en qué condiciones voy, porque si desde ahorita me dicen que voy a la banca, no me interesa. Pero no, vienes a jugar y de ti depende. Ah, no, así sí voy, ¿sí? Y Rafa, pues su rehabilitación fue muy larga. Y luego, después, ya volvió a jugar. Pero Rafa no era el mismo. Ya su lesión le había cobrado. Factura, como se hizo. Sí, entonces ya no era el mismo Rafa. Pero antes de eso. Mira nada más esto. Qué bárbaro. Sí, nada más. Qué bárbaro. Entonces no nos faltó de Nacho, pues, pero no nos dijo qué es su opinión. Sí. Sí, Nacho, esto. ¿Qué le tengo? Qué bárbaro. Ezequiel, qué bárbaro. Nacho. Pues, Nacho. Fue muy buen portero. Muy buen portero. Y esto ya entra dentro del gusto personal. Sí, ¿no? Sí, claro. Él era un tipo muy, muy popular. Él era un tipo que tenía una gran aceptación en el género femenino. Que era un tipo muy guapo, ¿no? Y era un tipo que en el Mundial del 70 fuimos compañeros 6 meses con Nacho. Él estaba estudiando odontología y se pasaba horas haciendo ahí sus trabajos.
me imagino que para la universidad, para las quijadas con las muelas y eso, y pegando recortes en sus álbumes, porque le gustaban muchos. Y yo era como, ¿cuántos años? Esto ha sido en el 70. Sí, y yo me la pasaba, válgase el término, como su secretaria, porque le hablaban mujeres. No, era una cosa impresionante. Sí. Y me están grabando porque hay un pasaje muy chistoso. Que no grabé eso. Que había un. Lo cortamos, lo podemos cortar. No, pero ¿Se puede editar? Pregunta que lo va a hacer porque sí. Ya sé que tenemos. ¿Cuál fue el delantero que más goles le anotó? Que usted decía, y me toca con tal vez vamos a decir Caviño, me toca con Horacio López Salgado, así que hubo dos. Hubo dos. Me caían muy gordos porque siempre me metían. Ah, sí. Uno era el Teto Cisneros. Ernesto Cisneros. Era una pegada el tipo. Sí. Y la otra era López Salgado. Horacio López Salgado. Horacio siempre estaba así como queriéndose dormir, así, sus ojos así medio apagaditos. Y me volteaba a ver durante el partido, así me volteaba a ver. Y se volvió a voltear y volteó hacia arriba. Dice, cuate, ¿cómo? No. Y fuimos compañeros en la selección. Muy buena persona también. Y siempre, casi la gran mayoría que jugamos, me hacían gol. Decía yo, pero ¿qué tienen? ¿No puedo con ellos? Era cliente de ellos, pues. Ya era clientazo. Clientazo. Ya hasta me daban mi tarjeta de cliente frecuente. ¿Sí? ¿Y de los extranjeros? Pero tanto, también de Tolandero que había de los extranjeros, recuerda también uno que... De extranjeros. Pues estaba ahí, Ítalo Estupiñán, Carlos Emilio Peruzzi. Peruzzi y Caviño. Caviño. Pata Bendita sí me hizo por ahí uno o dos goles, pero... Él, cuando yo llegué a América, él se vino a Jalisco. Estupiñán. Ítalo, jugamos un partido también en Toluca. Y el Toluca nos hizo la florera de 6 goles. Ese día desde la Bombonera. En la Bombonera. En la jugaba. Y yo me quedé, me recuerda tanto ese partido porque Cornero lo traía a Ítalo. Y iban a tirar un córner y me dice Cornero, Paco, dime si el línea me está viendo. Y yo le digo, no te está viendo. Pues yo no sabía qué iba a hacer. Le mete un golpazo a Estupiñán, todo sangrando, ¿sí? Y expulsión, y ya habían expulsado a Cornero con el golpazo ese. Cesario Victorino. Ya habían expulsado a uno, luego expulsaron a Cornero y después expulsaron a otro. Pero nos dieron, 6-0, 6-1. Pero fue terrible, terrible. Y esa vez quedamos campeones. En esa temporada, perdimos 3 partidos en el torneo de 38 fechas. Pero ese fue uno y fue muy, muy doloroso. Goleada. No, pues Paco, podríamos seguir horas y horas y tanto recuerdo que usted tiene. Bendito sea Dios. Pues ya a cierta edad vive uno más de eso que los recuerdos. Le agradecemos mucho que nos haya hecho el honor de poderlo entrevistar y todo eso, porque mucha gente lo recuerda con mucho cariño. Con muchísimo gusto. Yo más que nada, uno a veces le digo a mi hijo, mira, entre menos se pueda mejor. Pero también ya me dio mucha pena porque dice, me regreso mañana. Uh-huh. Yo dije, oye, no, me regreso el sábado. Sí, sí, sí. Me dijo mi hijo, que se regrese el sábado. Digo, bueno, en realidad, digo, pues hay que ir, hay que atender, hay que atenderlo. Y no, pues yo, mire, con mucho gusto, la verdad, y más así que vamos.
tan ameno todo y sí. Aquí con Ezequiel. Yo soy de Tepa, don Paco. Yo viví mi infancia en México.